otro caso. Yo estoy hablando un hombre, hermana, que realmente si you dig down, ese es un hombre bueno. That's a good man. And maybe you had some disagreements here and there. So yo te digo, antes que tú puedas ser padre, tú tienes que ser marido. Before you become a father, you need to be a husband. How in the world are you going to become a father if you don't even know how to treat your wife? Then you're going to start, how are you going to raise kids? ¿Cómo tú vas a criar hijos? ¿Tú sabes la tensión que va a entrar en esa relación? You know the tension that's going to go into that relationship? It's a war. Entonces es una guerra. El padre también da integridad a la familia. There's nothing better than teniendo un padre que tú puedes hablar bien de él. Right? Isn't that great? When you say, well, my dad, you know, my dad. Que tú digas, well, my dad works and he, you know, he's a good provider. Oh, my dad, like my dad passed away already. You know, the word of God says, honra tu padre y tu madre, para que tus días se te alargan. Honor your father and your mother, so your days will be lengthened. Honor your father and your mother. It doesn't say, if your father was good and your mother was good, then you honor them. No, it says honor them. So that means that you need to do it right. So you bring honor. So God will lengthen your days. Lengthen your days with health. So maybe, you know, you don't die 20 years before. Things like that could happen. To lengthen your days. So my father's gone now. Mi padre ya murió. So eso dice que aunque mi padre murió, yo tengo que seguir honrándolo. Porque yo tengo ese nombre todavía. ¿Sí? I have to honor. Yo tengo que honrar mi padre todavía, aunque mi padre esté muerto. So eso dice que yo tengo que ser una mujer de integridad. Yo tengo que ser una mujer de principio. Because I have to honor that man. I'm still responsible for that. I still have to honor that man. Mira, hermano, I remember, yo estoy seguro que el pastor y mi cuñada Carmen, they're not going to mind this that I'm going to say this. Ellos, ¿verdad? La mamá de ellos fue una mujer bien dada a sus hijos. Esa mujer, yo la conocí just for a short length of time, y esa mujer realmente fue una inspiración a mi vida. Esa mujer, si yo no hubiese conocido a esa mujer y tuve el privilegio de cuidar a esa mujer, yo no fuera la mujer que yo soy hoy. Porque yo aprendí mucho. Y hermano, déjeme decirle una cosa, yo más que tenía 30, ¿cuántos años yo tenía when I got married? I was only 31 years old. Can you believe that? Carmen, I was only 31. I was a kid. A kid, ¿verdad? Y yo, ella, esa doña Inés me enseñó a mí, you know, a lot. Y no que ella habló mucho, pero el proceso que yo vi que Dios, con lo que Dios hizo conmigo, y por eso que yo estoy parada hoy. Y yo le voy a hacer una cosa, hermano, que esta familia es para ser admirada de lo que ellos hicieron con su papá. Que aunque su papá no estuvo presente, y no fue un hombre que estuvo presente, ellos como quiera honraron a su papá. Ellos lo honraron. Ellos como quiera cuidaron de él. Cuando tuvieron que cuidar de él, ellos dijeron presente y cuidaron de él. El día de la funeraria, es más, los otros días yo estaba hablando con Carlos, que Carmen se aseguró que esa iglesia estaba llena, llena, llena de flores. Yeah. Lo honró. Lo honró. En la misma forma que ellos honraron su madre, pero ellos honraron su padre. Let me tell you something. Ellos no tenían que honrar a ese hombre. Otra persona out there, any other person out there, they would have said, I'm not doing nothing for him. What did he do for me? What did he do? Why should I do anything for him? Pero yo lo voy a decir, eso es un testimonio vivo hoy, porque el pastor ni la hermana acá me pueden decir que se han ido a comer, se han ido a dormir sin comer. Because God has been good to you. God has blessed you over and over and over again. Porque honraron. You need to honor your father, whether you like it or not. Because God tells you to do it. Porque Dios es el que te está mandando a hacerlo. And you honor your mother too. My mother passed away already.
But I honor her. I honor her. And you need to do the same thing. Because Dios se agrada y te bendice en grande manera. Hermana, coge la postura de la ayuda. Hombre, padre, coge la postura en tu casa de rey. Y reina. Y no me vengan con el proverbio. ¿Ok? No me vengan que los proverbios, que la mujer del proverbio, que you know, que this and that, que ella estaba haciendo esto, que ella. Sí, piensa lo que ella estaba haciendo. Y dice que ella hasta le dio comida quieta a su ¿qué? Sirviente, ¿verdad que sí? Pero yo no creo que ella estaba cocinándole, es que ella le dio una comida especial que fue y la compró algo, ¿ok? Porque ella tenía sirvienta, ¿ok? La mujer del proverbio tenía sirvienta. Eso dice que el esposo le tenía sirvienta a su esposa. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Sí, porque no se van a pegar después cuando se montan en el carro. Yo sé cómo son los caballeros. Ah, sí, pero la mujer del proverbio edifica su casa. Yo sé mucho de la mujer del proverbio. ¿Ok? So, no. Tú haces el rey de tu hogar con honor. Ten tu reina. Y educa a tu princesa. And your little princesses that you have. Yeah, you need to educate them. Llévalos por el camino. Otra cosa también, madre, cuando tu esposo está reprendiendo a tu hijo, no te metas. Mind your business. Let him educate. Deja que él eduque a esos hijos. Yeah, because I always say this. Let me tell you something. Bruises kind of go away. Bruises go away. You know, sometimes they go away. They go away. Criminals? Yeah, because I know. Listen, let me tell you something. I have a son. I love him dearly. My son, Nick. A lot of you know my son, Nick. Ave Maria, yo le doy la gloria a Dios the day that Carlos came into our life. Porque si yo no llego a tener una mano como Carlos en mi casa, who knows? Ese muchacho, forget it. Pero se empezó a educar. Se empezó a educar. Se empezó a educar. Y cuando él, I used to let him, Carlos. Mira, no. Deja, porque al final, esa es la responsabilidad del padre. Del padre. Y ustedes, hermana, si ustedes, if you like in a situation like I was, that, you know, you bring in a stepfather, and let me tell you something, I love stepfathers because Jesus had a stepfather. Amen. Yeah, because who is Joseph? Amen. The stepfather, right? Yeah, it wasn't his father. So stepfathers are okay. But you know something? Cuando un padre entra, un hombre entra en una relación, tú tienes que decir, it's okay. You have to take the whole package. No esta actitud, oh, well, no, that's not their father. You better not reprimand them. No. Tú tienes que dejar que eso, que sí, ese hombre, si ese hombre puede ir y trabajar y venir y estar en esa casa y coger el papel de padre en esa casa, entonces él también tiene el derecho de reprender y poner las cosas en orden. Amén. En esa casa. Amén. Tú no puedes coger esa actitud de, oh, no, you don't touch my kids because you're not the father. Excuse me. No, you came into this house, you're going to be my husband, and now you are going to be their father. Amen. And you're going to educate them, and you're going to take care of them, and you're going to indoctrinate. Let me tell you something. Right now, my children, that's their dad. That's their father. That's their father. He's the example. He's the man of integrity. He is the man of safety. He is the man that's loyal. Praise God for that. Let's stand. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Jesus. We praise and worship you, my Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Father God.
We praise and worship you, Father God. Thank you for your word, my Lord Jesus. Thank you for your word, my Lord Jesus. I pray for every single man that's here today, my Lord Jesus, that you be with them, Father God, and that you give them the wisdom, my Lord Jesus, Father God, that they need to be men of authority, Father God, men that are just going to follow you, my Lord Jesus, that they're going to understand clearly, Padre Santo, clearly what you want in their life, my Lord Jesus. That needs prayer today. Si hay alguien aquí que necesita oración en este día, aleluya. Sea por lo que sea, o enfermedad, o sea solamente porque quiere fortaleza en su vida, porque quiere acercarse más a Dios, aleluya. Porque quiere hacer una diferencia. Por favor, vamos, pasen al frente, aleluya. Vamos a orar por ustedes, Jesús.